Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a este cuarto programa de Open Bar. El día de hoy vamos a centrarnos en lo que pasó hace un par de días atrás, el llamado Cyber Monday. Muchas quejas, se cayó el sistema, páginas colapsadas, desilusión en las compras. ¿Pero qué es el Cyber Monday? ¿Cómo funciona este método? ¿Las trampas que posee? Todo eso lo comenzamos a analizar esta noche de jueves, aquí en Open Bar, desde Iquique para Chile. El Cyber Monday es un término de marketing para el lunes siguiente que se realiza después del Black Friday, el viernes siguiente al Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, creado por las empresas para persuadir a la gente a comprar en línea. El primer Cyber Monday en Chile fue el 28 de noviembre del 2011. Las empresas participantes fueron de la Cámara de Comercio de Santiago de Chile. El 26 de noviembre del 2012 se realizó el segundo Cyber Monday en el país. El tercer Cyber Monday se realizó el día 25 de noviembre del 2013. El 29 de julio de este año se denominó Cyber Day. Y el 17 de noviembre del 2014, una semana antes de la versión estadounidense, se volvió a realizar Cyber Monday en Chile. Como acaba de darse cuenta, el Cyber Monday no es más que una copia a la chilena del Black Friday que hacen los gringos. Y como acá, desgraciadamente, copiamos todo, trataron de hacerlo, pero a media. El Viernes Negro en Estados Unidos, el comercio se deshace de todo el stock del año con ofertas de hasta un 90% sobre el precio real de los productos. Acá a alguien se le ocurrió algo similar, pero ningún precio de oferta. Basta con que usted eche un vistazo a las tiendas y los precios normales están inflados para que parezca una oportunidad. Esto es una de las tantas mentiras que solo en nuestro país resulta. Es como dice mi hermano, por ejemplo, DJ Pitufo. Él dice, ¿por qué hacen las cosas bien si las podemos hacer a media? ¿Ah? Ese es el concepto que se utiliza acá en este pseudo Cyber Monday. Mira, te voy a contar algo. El Cyber Monday anterior, un amigo mío se compró una lavadora, según él, a un precio oferta. Al final, la misma lavadora, él siguió durante 3 meses después y costaba exactamente lo mismo en todas las tiendas del mercado. Más que Cyber Monday, a mi amigo le hicieron Dick in the Eye. ¿Ah? Parece que eso le hicieron a mi amigo. ¿Tú también te compraste DJ Pitufo en esta venta? ¿Sí? ¿Qué compraste tú? Copete y cigarro. Eso seguramente tenéis que haber comprado. Y te la van a dar con despacho a domicilio para el año 2016. Así que todavía tenéis que estar esperando. Pero, ¿cómo funciona este sistema? Y también las trampas que tiene, es lo que seguimos revisando aquí en esta segunda parte en Open Bar. ¿Cómo funciona el Cyber Monday? A partir de las 0 horas del lunes mencionado, las empresas ofrecen descuentos en la compra online de sus productos y servicios. Incluso, en los sitios web es posible ver parte de las ofertas que tendrán en dichas fechas. En Chile, esta es la cuarta versión del Cyber Monday, idea que surgió como iniciativa por parte del Comité de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Santiago. El objetivo es promover las compras por Internet, con descuentos de enganche que buscan seducir a los consumidores con ofertas de hasta un 70% sobre el precio real. Pero, ¿cuáles son las trampas del Cyber Monday? Los sistemas de empresas X soportan una determinada cantidad de usuarios. Funciona igual a un banco. Si aumenta esa cantidad de personas, provoca que los sistemas se pongan más lentos y la disponibilidad del servicio comienza a decaer. Otro punto importante es el stock disponible, el cual es muy limitado y una vez liquidado, la oferta no sigue vigente. En varias ocasiones, los valores no son los que se muestran en las ofertas y los traslados de productos no son válidos en regiones, lo que encarece el costo final del artículo, o en su gran mayoría, precios inflados, que solo producen el efecto distractor hacia el cliente.
quien cree estar haciendo la compra de su vida. Lo que usted tiene que saber, querido amigo, es que el sistema del retail en general está hecho para beneficiarse de usted, no para que usted se beneficie de él. Por ejemplo, los sitios caídos, hay tiendas que no abren, los procesos son muy lentos y hay cero preocupación de atención al cliente. Esos son los motivos de queja de la mayor parte de las críticas que se replican en las redes sociales y reclamos en el CERNAC. Algunas críticas de ofertas que sí son efectivas dicen que estas están dirigidas únicamente a sus clientes que tienen la tarjeta de las tiendas. Otras empresas subieron sus precios hace una semana para regresarlos a su valor normal o con un descuento mínimo. Corresponden a las mismas prácticas que utilizan durante todo el año y que terminan por desprestigiar cualquier evento que se realice en el futuro. Yo tenía una jefa, DJ Pitufo, que hacía esto. Yo trabajé en el retail, trabajé en La Polar y en Corona. Esta jefa era mala. Parece que debe haber sido amiga de la muñeca Chukibel que tú trajiste el otro día. Porque también tenía el pelo rubio con las raíces negras. ¿Ah? Era muy mala. Me decía, lindo, el fin de semana comienza un evento del 50% de descuento en mueble. Y yo le decía, pero muñeca diabólica, ¿eso quiere decir que este hermoso living que vale 199.990 pesos ahora va a costar tan solo 99.990? Y ella me respondía, no lindo, ese living cuesta 399.990, es su valor original, ¿ok? Y yo le repetía, pero engendro de Chucky y Anabel, este hermoso living todo el año ha costado 199.990 pesos. ¿Usted cree que la gente es ilusa o es tonta? Cuento corto. No vendíamos nada. Fíjate, los clientes se enojaban y pedían hablar con los encargados. Y ellos brillaban por su ausencia. Encima se escondían. Comerciales. Y ya regresamos acá. En esta noche de jueves, aquí en Operar. Como cada semana, nos acompaña SIMS, servicios computacionales y mantenimientos, arreglos a domicilio, formateos, instalación de programas, ventas de PCs armados, atendemos en Iquique, Alto Hospicio y también los pueblos del interior. Llámenos a los teléfonos 730599 o al celular 5439-4844. MacDoña, sabor de hogar, de todo en comida rápida, para
para servir y llevar. Sándwich y completos, papas fritas, pichangas, salchipapas. Atendemos de martes a domingo en Javiera Carrera con Elena Cafarena. Alto Hospicio. Fono contacto 86 36 5708. ¿Qué le regalo? Lo que usted necesita para esa ocasión especial. Anticipa tus compras navideñas junto a nosotros. Relojes, lentes de sol, collares, colgantes, reservas en nuestra página de Facebook. El regalo que estabas esperando a tan solo un clic. E-Discret, un sex shop virtual para ti y tu pareja. Accesorios y juguetes para el relax en buena compañía y discreción. Reservas y pedidos también en nuestra página de Facebook. Como cierre de nuestro programa, usted se pudo dar cuenta que este Cyber Monday, los únicos que ganan en realidad y como siempre son las tiendas. Si bien es cierto, hay algunas ofertas, estas son las mínimas. Ni siquiera un día en el año estas empresas son capaces de ofrecerle reales ofertas a sus clientes. ¿Usted cree que van a perder por hacer rebajas en un solo día? Cuando están forrados con todo lo que han cobrado en intereses, comisiones, garantías y seguros. Lo que pasa en realidad es que el Cyber Monday no resulta en nuestro país. ¿Y por qué no resulta? El problema no está en el consumidor. La dificultad está en la mentalidad de estas empresas que obstinadamente continúan subestimando al cliente. Nos tratan como si fuéramos tontos. Esa es la realidad. Creen que con un banner de descuento falso usted va a salir a comprar. En Chile no hay real competencia. Es cosa de ver cómo los tres grandes del retail, por ejemplo, tienen los mismos precios para los mismos productos. Recuerde que las cabezas del retail chileno se reúnen todos los meses para determinar cómo endeudar más a los chilenos. ¿Ah? No se olvide de eso. El retail financiero está compuesto por los máximos ejecutivos de las cadenas del retail en Chile. Ellos son los que deciden los intereses y sus costos. Es evidente que existe colusión. Es muy evidente. Aquí lo ayudamos un poquito. Ahora le toca a usted hacer la pega también. Infórmese y fíjese más al momento de hacer sus compras. Me despido, como siempre, dándole las gracias por su compañía. DJ Pitufo, a usted también, muchas gracias por acompañarnos. A Isabelita, a la gente de la producción de Backstage. Nos reencontramos la próxima semana con más Open Bar. Suscríbase en nuestro canal YouTube y también visítenos en nuestras fans page. Que tenga un excelente fin de semana. Lo he decretado. Adiós. Que le vaya bien.